negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Hoy estamos jugando con Natalia en un capítulo especial de Fortnite con el señor Berghamer. ¡Un aplauso! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos, Nati! ¡Vamos! Es que si me presentas así, yo estoy arriba ya. O sea, voy en moto. No, en moto. Ponete casco, no seas pelotudo. Hoy estamos con mi amigo Berghamer, que la tiene re clara con el Fortnite y me va a ayudar a ganar una partida. Si bien hemos ganado una partida el otro día haciendo trampa en el directo que te perdiste por Facebook, que lo puedes ver en la descripción del video, facebook.com/juanmaparadiso, hoy la vamos a ganar bien, porque el chabón sabe jugar, porque el chabón sabe construir. ¡Te quiero! Lo que pasa, Nati, es que no contamos que yo soy de España y que si jugamos en Brasil, igual me hago un poco... Imagínate, cuando pongo un muro, igual me han roto el culo ya. Quédate tranquilo, ¿sabes? Entonces, que si el problema es el lag, yo el lag lo tengo en la cabeza. O sea, a mí me lagué el cerebrito en mandarle el botón, ¿viste? El clic, y ahí tenemos los problemas nosotros. Antes que nada, suscríbete a Jugando con Natalia, seguime en Facebook y Twitter, mira el video anterior, mira el video siguiente, mirame la chuta y suscríbete también al canal de Berghamer, ¿eh? Dale amor, dale contenido, dale el contenido de él, miralo, dale like, todo eso, boludez, y comentá, no seas solete. ¡Vamos a arrancar, dale, querido Berghamer! ¡Dale, papá! Dale. ¡Vámonos, pibe! Mirá, che, tengo un bailecito nuevo, mirá, mirá, porque vos seguramente ya lo tenés todo. ¿Este lo tenés? A ver. No lo vi, no llegué a verlo. ¡No lo ves porque tenés lag! Quedan 5 segundos para que empiece la acción. ¡Para que empiece la acción! Vos me vas a hacer caso, no, a mí esta vez, mirá. Nos vamos a tirar acá. Vale. Yo te veo acá, mirá. ¿Dónde? Acá. ¿Lo ves? El mapa. Pero ese sitio es una mierda. No, vos dejame escuchar, el de gran... Ahí solo caen los pelotudos, Natalia. Por eso, ahí vamos. Vale, estoy mirando que tengo 240 de lag, ¿vale? No, o sea, de ping, no. Perfecto, igual qué mejor que caer entre pelotudos. Voy a caer adentro del granero, ¿eh? Vale, dentro del granero. Caigo justo arriba de un cofre. Agarro el cofre, luteo un cachito y nos vamos para el Stablox. Vale, y mientras tanto vamos bajando pibes y los encontramos algunos por ahí, ¿viste cómo es? Claro, caemos solos, ¿eh? Tienen miedo de nosotros. Mejor. Así duramos más, claro. ¿Tienes miedo a nosotros? Sí. Bueno, yo voy a ir agarrando toda la boleta y encontrarlo por acá. Seguramente acaba de haber una escopeta. Me voy a la verga, No, tengo todo C4, boludo. No hay un carajo acá, espera. Me salió mal la luteada, ¿sí? Me salió para el orto. A mí también me salió un poco mal esto, No hay nada aquí. Te lo dije que este sitio no valía nada. No sabés buscar, querido, no sabés buscar. ¿Qué necesitas? Decime qué necesitas. ¿Querés pistola? Tengo pistola. ¿Querés escopetas? Ah, bueno, si vos que sos muy así como que te gustan las escopetas, vos. Mira, una escopeta, la encontré. Ah, ¿viste que hay que me decís que no hay un chorongo? Sí que hay escopetas. Pero tuve que lootear 3 casas para pero tenés aquí que lootear, vos querés todo fácil. La vida no es así, si no, no seríamos youtuber, claro. Mira, justo que tengo que hacer un logro de romper boludeces. Ser youtuber ahora es incluso más difícil que nada. Exactamente, exacto. Mira, acá me estoy sacando una lechuga, ¿viste? Porque me tengo que hacer ensalada, yo estoy a dieta. Entonces hay que darle la lechuga mística. Yo debería también, yo me estoy poniendo muy gordo, No, ¿viste? Me aconsejas. Dieta, querido, dieta. Dieta, gimnasio, cagate de hambre, proteína. Hablando de eso, me parece que no me la terminé. Espera, que la voy a mirar. Es que a mí lo de cagarme de hambre no me gusta. Me gusta mucho comer. A mí también. Es el gran problema que tenemos los gordos, ¿viste? Nos gusta comer, boludo. Si no nos gustara comer, no seríamos gordos. A mi chota también le debe gustar comer, porque está bastante gorda, no lo dices. Es otra boca que alimentar. Pues que se ponga a trabajar, ¿sabes? La chota, porque... Eso, no hace una chota en todo el día. ¿Para qué sirve? Me caga de cagar el escudo. Está bien, anda, lavate el ojete. Nada, deja. Sí, mejor dámelo a mí, porque yo, ¿viste? Me voy a morir enseguida y después te vas a quejar. Te dice la del turro, ¿no? Como es churro, churro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, los guachiturro! Eso, guachiturro. Ah, sí, guachiturro o negro de mierda también le puedes decir. Carme, guachiturriaste el escudo, hijo de puta, ¿qué hace? ¿Estamos todos locos? Pues, escuchame, ¿fuiste a lootear el coso ese, el donde están los caballos? ¿Cómo se llama? ¿El lugar de los caballos? Sí, yo ya voy a tope, Nati. Estás a full, hijo de puta. Bueno, solo necesito que el juego no me lague tanto en la batalla y podemos ganar. Bueno, perfecto. Así me gusta, porque yo también. Te olvidaste, looteaste todo a tope, pero te olvidaste un cofre acá. ¿Querés que te lleve un escudito de 75 o tenés? No, voy 100. Ah, bueno, joya, hijo de puta, estás a full, en serio. Me metí algo por la nariz y voy volando, ¿eh? ¡A la mierda! Mientras no te lo metas por el culo, está todo bien. ¡Soy un negro de color! ¡Soy un negro de color! Sí. Bueno, no hemos visto a nadie aún, ¿eh, Nati? No, es que estamos re bien. Vos te tirás acá, entonces la vas aguantando. Dejá que los chabones se maten entre ellos. Y vos mientras juntás madera, jugás al Minecraft, ¿no? ¿Me entendés? Yo voy dejando que se maten y luego ya, ¿sabes? Actuamos. Si querés podemos aguantar un cachito a que cierre. El ojete no, ¿no? ¿O querés avanzar ya? Vos te querés ir para adelante, vos te gusta pelear. A mí me gusta pelear, pero es tu vídeo, podemos hacer lo que tú quieras. ¿Quieres que nos quedemos ahí en la casa? Vení, te voy a invitar a tomar el té. ¿Querés venir a tomar un tecito? Vení, pasa. Me encanta el tecito. Vamos a tomar un té. Cerrá la puerta cuando entras, que no vivís en rancho, querido. Vení, perfecto. Voy a cerrar aquí también, está abierta. Vamos a hacer como el Minecraft, vamos a fabricar acá una casa, ¿ves?
Vale, me parece ahí bien. Está. Aunque ya está. Esto es una casa ya, ¿eh? Esto ya está. ¿Ves? Que, ahí está. Y es como la, es la casa de Tony Hawk. Acá puedes así, así como Tony Hawk. ¿Ves? Cagaste la casa, pelotudo. No, está re bien. Más o menos. Pará. Vamos a acá está. Acá tenemos el segundo piso. Sí. Y acá agarras así y te olvidas la puta que me parió. Te voy a enseñar. Mira, vos hacés el agujerito acá. Vale. Ponés acá así unas paredes, medias locas. ¿Ves? Esta no me dejó porque tiene cáncer. Pero chico. Espérate, que salgo todo fuera. Sí. Vamos a poner así. Vamos a poner el techito. ¿Cuál es el techito? El 5, ¿no? El 4, ahí tenés. Tengo un techito re loco. Y acá vamos a poner una pared y le vamos a hacer una ventana. ¿Entendés? Vale, perfecto. Justamente me acabas de quitar la idea completamente, ¿eh? La cagué, espera. Ahí está. Me falta el techo. ¿Qué pasa con el techo? Ahí está el techo. Listo, joya. Hola, pero un techito de verdad, ¿eh? Y claro, papá, que te pesa de Minecraft. Y ahora con el sniper nos ponemos acá. Y cuando vemos un pibe. ¡Pum! ¡Headshot! Y ganamos la partida. ¿Qué te parece? ¿Estás seguro de dar un headshot? Sí, querido, ¿sabes cómo le pego? Le rompo los jetes. Vale. Pues yo entonces cago aquí porque yo no tengo sniper. Va, haceme el tecito, boludo. Si te invité a tomar un té, te invité a que me hagas un té en realidad. Ande, pero yo pensaba que me lo ibas a hacer tú. ¿Y me hiciste aquí la cagada de Tony Hawk? No. Es que yo aquí hago. Y está buena la cagada de Tony Hawk, divertida. No tiene ni cocina. No tiene ni culo ni cabeza. Bueno, ni importa. Tiene baño. Me acaba de poner un palo en el medio del sniper, boludo. Ah, mira, nos mandó muy, muy lejos, eh. Ay, la puta que lo parió. Bueno, vamos yendo, dale. Vos tenés que venir corriendo por el bosque, así, como venimos corriendo por ahora. Como un gnomo. Como un gnomo, exactamente. Podés venir saltando, pero te van a ver, sos medio pelotudo. Entonces lo que tenés que hacer es, cuando vos encontrás un arbusto de los verdex, como este, por ejemplo, haces esto. ¿Eh? Y ganaste la partida, boludo. Ya está. Y ahí, ¿qué haces? Sacás el sniper. ¡Pum! Y volvés. Y nadie te vio. No saben de dónde vienen los tiros. Es hermoso. Vale, vamos a buscar aquí una hierbecita de esas. Y nos quedamos ahí metidos. Dale, perfecto. Vamos a buscar el punto, un par de esas mierdas. Y ganamos la partida, vas a ver. Mi problema no es llegar a top 3. Mi problema es definir. Pero si estoy con vos, la definís vos. De última, si te morís, quedo yo. Mira, un arbustín. ¿A dónde? Allí hay uno. Hijo de puta. Ah, espera, pero tratá de agarrarte un arbustín adentro de la zona, ¿eh? Claro, está afuera, mierda. No pasa nada, pero lo importante es que ya lo tenés en mente y ya los estás viendo, ¿no? También te podés esconder abajo del agua, cuando te metes abajo del agua, ¿viste que estos boludos no se ahogan? Ah, ahí te quedas. Ahí te quedas, te tiras así de cabeza. Corre, pide un arbustín, que atrás viene gente. La concha del arbusto de mierda que se escapó. Me cagaste el arbustín. No tengo más. Yo me quedo aquí en arbustín. Ah, sí, claro, vos la pasa bárbaro, es una cosa loco. ¿Y yo qué hago? Me rompe el ojete. Ahí estoy, arbustín. ¿Te quedas en arbustín? Sí, estoy arbustineando acá. Mira, estamos justo al lado del área. Ahora cuando cierra y los mata, mira, quedan 23, boludo. En realidad quedan 20. ¿Cuánto? ¿Cómo se suma esto? 21, claro. Ahí está, claro. Al final podemos ganar. Sí. Se viene Don Arbustín. ¿Sabés el quilombo que vamos a hacer con esto? No lo gana nadie, boludo. Cuenta con ello. Qué truchada, qué trucho que somos, boludo. ¿Sabes lo peor? Las tres partidas que gané, la gané igual, boludo. Es increíble. Ahí cierra, ¿eh? Ahí viene. Estoy viendo llegar el Ariax. Sí, y viene uno además, ¿eh? Sí, bueno, viene, quédate viene quieto. Mientras no te muevas, no te ven. Vos dejalos, ¿eh? Dejalo que se caguen a palo. No, yo lo dejo que además avancen. Ahí está. ¿Vale? Ahí está. Se están dando además, ¿eh? ¿Se están dando? ¿Cuántos son? Sí, a mí no, serán dos, vale, acaba de morir uno. Se van para arriba a la montaña. Ahí lo vi, lo estoy viendo. Vale, ¿le vas a escopetear? No sé, puede ser que me vea el chabón de acá, ¿eh? Vale, sí te ves, están construyendo desde arriba, no sé qué hace. ¿Es uno o dos? ¿Cuántos son? Son dos. Se subieron arriba a la montaña. ¿Ese fue tuyo? Sí. Vale, ojito, ¿eh? Están haciendo una casa, como nosotros antes. No están haciendo un choto, porque le estoy escopeteando a todo el mundo. No llego. No saben están ni arriba, dónde. Están sí, arriba, sí, sí, sí. Los estoy tirando, pero yo no llego más. Pero no saben dónde estoy. Pero si es que ahí están fuera de zona, ¿por qué se construyen ahí? No sé. Me parece que me vio, ¿eh? ¿Le disparo? No. Déjalo. No me vieron. Le están tirando a otro. No saben de dónde viene. No saben de dónde le vienen las bombas, ¿eh? ¿Qué hace haciéndose una casa? Es que no entiendo. Me vio. Me bajó. ¡No, no! ¡Písame! Anda, tirale, que me viene a buscar por la izquierda, ¿eh? Me van a bajar. Me mató. ¡La concha de mi madre! No pasa nada, seguila, que la ganas vos solo. ¡La ganas vos, querido! ¡La ganas vos! ¡Porque sos amigo de Messi! Y seguí con la técnica del arbustín. No haga la boludez que hago yo, ¿viste? Que me demando solo en cana. ¡La concha de mi madre! Tengo mucho lag. Solo le di un disparo. ¡Quedamos 8! El culo te llueve. ¡Bueno,
compañeros, y esta fue entonces una partida rapidita, así con mi amigo Bergamer. Si quieren más de esto, háganlo saber con un like, déjenos su like y unos comentarios lindos. Compartan los videos con sus amigos. Suscríbanse al canal de Jugando con Natalia y habiliten la campana, igual que el canal de mi amigo Bers, Bergamer, que están todos en la descripción del video. Querido, ¿querés decirle algo a estos 2 millones de negros que te están mirando? Yo, que son los mejores, que sigan apoyando el canal y viva Nati. ¡Y viva Perón! ¡No! ¡Viva yo! ¡Te mando un beso grande! ¡Chao! ¡Hasta luego! Adiós.